ritmo. Agogo. Diga usted. Nombre de alimentos que a tus hijos no les gustan. Por ejemplo, brócoli, zanahoria, hígado, zapallo, rabanito, beterraga, arvejas, quinoa, lentejas, frijoles, espinaca. Por cada alimento que tu hijo no come, su organismo deja de recibir vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para complementar su nutrición y desarrollo. Afortunadamente, Fusion tiene una solución. NutraDay, un delicioso refresco sabor a fresa con todos los micronutrientes, antioxidantes, vitaminas y minerales que necesitan para tener más vitalidad, promover una regeneración celular más sana y fortalecer sus defensas. Tres beneficios clave que le aseguran un óptimo desarrollo físico y mental. El secreto de NutraDay está en la moringa, un árbol que es conocido como fuente natural de 25 veces más hierro que la espinaca y 17 veces más calcio que la leche. Además, está potenciado con extractos de quinoa germinada, acerola, jengibre, guayaba, limón, albahaca, camu camu, acai berry y girasol. Como fuentes naturales de vitamina A, todas las vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina D y vitamina E. Está reforzado con minerales en molécula orgánica, especialmente hierro, calcio y zinc, que ayudan en el desarrollo físico y a mejorar el sistema inmunológico. NutraDay tiene la dosis adecuada de micronutrientes para que las proteínas y carbohidratos que tu hijo consume diariamente hagan su trabajo de la manera más eficiente y completa. Tomándolo todos los días, recibirán los antioxidantes, vitaminas y minerales que necesitan para crecer, desarrollarse y llegar a ser lo que quieran ser. Nuevo NutraDay Diffusion, un vaso al día, nutrición para toda la vida. ¿Cómo están? Nuevamente, los saludo a su amigo el doctor Iván Columbus desde las oficinas de Fusion en el Derby, Monterrico. Y para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y es un honor además estar reunidos para hablar de nuestro producto de más reciente lanzamiento, ¿no? Este producto se llama NutraDay. Por el momento disponible solo en Perú, pero próximamente estará en todos los países del planeta Fusion. Así que no se preocupen. Bueno, como ya lo han visto en el video, NutraDay es un producto básicamente dirigido para los niños, ¿no? Sobre todo los niños en edad escolar. Tiene una fórmula que vamos a revisar en estos momentos, pero que es rica en micronutrientes, como las vitaminas, minerales clave, antioxidantes y todo lo que tu hijo necesita, y lo que necesita también mamá, y lo que necesitan los hermanos, que de repente ya son universitarios y ya son mayores, o los papás que trabajan todo el día y que también necesitan una dosis extra de micronutrición. Entonces es un producto pensado en primer lugar para los chicos en edad escolar, pero que puede ser compartido por toda la familia. Y si no lo haces por los micronutrientes, hazlo por el extraordinario sabor natural a fresa que tiene el producto, que realmente te va a encantar. Yo estoy seguro que ya lo probaste y que ya te enamoraste del producto. Pero hoy día vamos a desarrollar algunos puntos claves que necesitas para la promoción del producto, ¿sí? Vamos a hablar en primer lugar de los hábitos alimenticios de nuestros hijos. ¿Qué ha pasado con los hábitos alimenticios de nuestros hijos? Bueno, hay una serie de fenómenos alrededor de la manera como nuestros hijos comen, ¿no? En primer lugar, la supervisión de los padres. Algunas décadas atrás, el modelo machista de nuestra sociedad, si tú quieres, no quiero entrar en polémica sobre esto, simplemente se atribuía al hombre la labor de proveer, ¿no? Era el hombre el que trabajaba y generalmente mamá era la que se quedaba en casa al cuidado de los chicos y se encargaba también de la comida y vigilar de que nuestros hijos coman. Esto ha sido así, probablemente así como yo, tú has sido criado bajo ese modelo, ¿no? Pero hoy día la vida ha cambiado, las mujeres han tomado un rol más activo en la economía familiar, incluso a veces pesan más que el propio papá, eso es totalmente cierto, desde el punto de vista económico me refiero, y esto ha hecho pues que se asuman nuevos roles. Muchos recurrimos a una tercera persona para que supervise la alimentación y el comportamiento de nuestros hijos. Puede ser un familiar, puede ser una hermana, generalmente son los abuelos, las abuelas las que se encargan, ¿no?, durante el día de nuestros hijos. O también recurrimos a terceras personas, lo que en nuestra sociedad, aquí en el Perú, generalmente le llamamos nanas, ¿no?, o niñeras, que son las personas que hacen este acompañamiento.
Muchas veces los recogen de la escuela o los esperan, ¿no? En casa, luego de la jornada escolar, los esperan y bueno, además de supervisar, vamos a decir así, sus labores escolares diarias, también se encargan de vigilar su alimentación. Eso ocurre, pero ¿qué pasa? Y esto sin ánimo de criticar a nadie, pero deberíamos reflexionar un poco sobre si estas personas, sobre todo terceras personas que no son parte de la familia, realmente cumplen esta labor de supervisión a cabalidad. Y cuando digo a cabalidad, pregúntate si lo hacen como lo harías tú. Y esto yo me he llevado muchas sorpresas en mi actividad profesional. Muchas mamás, cuando les pregunto, y papás también, ¿no? Cuando les pregunto el modo de alimentarse o las preferencias alimentarias de sus hijos, no las saben. Y no las saben porque nunca han estado atentos a sus preferencias y necesidades. Y muchas veces te encuentras con que los niños en realidad han desarrollado cierto tipo de apetencia, o sea, comen selectivamente. No es que en la casa se desarrolle un menú diario donde tú contemples pues la provisión de carnes, proteínas, huevos, en fin, o diversos tipos de alimentos, verduras, frutas, etcétera. De repente no son la primera elección de tu hijo. ¿Tu hijo qué cosa prefiere? Bueno, prefiere comer en la calle. Muchas veces. En segundo lugar, de repente no come en la calle, pero sí pide un delivery a casa, o sea, que le traigas algo que a él le gusta. Y en tercer lugar, en casa tienen un menú muy limitado, solamente frituras, nuggets o alguna pieza de pollo frita, acompañada de papas fritas, seguramente, muchas salsas, ¿sí? Mayonesa, ketchup, otras, etc. Y eso es lo que lo mantiene feliz y contento, lo mantiene... como nosotros decimos aquí en Perú, lleno. O sea, tu hijo está lleno, sí, pero realmente ha adquirido a través de esos alimentos, entre comillas, la nutrición que él necesita. Entonces, las apetencias o preferencias de nuestros hijos no nos garantizan que ellos estén recibiendo la nutrición que ellos necesitan, ¿sí? Y esto se traduce ¿en qué? En que nuestros hijos se enfermen con frecuencia. Es muy esperado, estos eventos no son muy esperados, en el sentido de que generalmente cuando hay cambio de estación, tú cuentas con que tu hijo va a perder 2 o 3 días de asistir a la escuela porque va a estar enfermo. Y recuerda además que cuando un hijo se enferma toda la familia, porque ya los cuidados también tienen que ser especiales, porque ya él no se siente bien, hay que estar atento a los síntomas, si la fiebre cede, que tome sus medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos pues ya ante una situación que afecta a toda la familia, a toda tu familia. Y esto es consecuencia de una baja de defensas. Baja de defensas que proviene justamente de una mala nutrición. Recuerda que el estrés es un factor importante para la inmunodepresión, pero es la nutrición la que mantiene al tope tus defensas inmunológicas. Cuando tu hijo esté bien nutrido, por lo tanto, no debería enfermarse. Y si tu hijo se está enfermando frecuentemente, ese es un síntoma de que algo no anda bien con su nutrición. Porque también en el caso de nuestros hijos, el estado normal de un niño es estar saludable, activo y feliz. Saludable, activo y feliz. Esa es la manera como tu hijo debería estar diariamente. Ahora, incluso puede darse el caso de que un bajo nivel de energía, claro, estos alimentos no le brindan una energía duradera, no tiene realmente, no son nutrientes motores o alimentos motores de los propios mecanismos metabólicos que todos tenemos para generar la energía. Muchas veces se dice, ¿no? Dale a tu hijo vitaminas para que tenga energía, y eso no es tan cierto, porque las vitaminas no te dan energía. Lo que las vitaminas hacen es optimizar dentro de tu organismo los mecanismos metabólicos que te ayudan a obtener energía a partir de los alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tu alimentación es deficiente y además la provisión de vitaminas es deficiente? Vas a ver a tu hijo con un comportamiento atípico. Todos los niños, el sábado, el domingo, todos los niños están en los parques, están jugando en los juegos mecánicos, en los columpios, o tienen un scooter, o están montando bicicleta, están practicando algún deporte, pero tu hijo está desganado. Ni siquiera quiere salir, y si va al parque solamente quiere estar sentado, o solamente está consumiendo helado o cualquier otro alimento, pero no tiene ganas de moverse.
Eso no es normal, eso es algo atípico. Entonces, cuando veas a tu hijo con una actitud negativa frente al movimiento, frente al ejercicio, frente a la diversión a partir de un juego que le exige desde el punto de vista físico, ¿no? Cualquiera de ellos, lo más típico es correr, ¿no? A veces correr incluso atrás de su mascota, jugar con su mascota. Si tu hijo no muestra esa actitud frente al juego, también podría estarte indicando que tiene alguna deficiencia en su nutrición. Porque el estado normal del niño es justamente ser juguetón, estar saltando, corriendo, gritando, eso es lo normal. Si tú no tienes niños, por ejemplo, aún no te ha tocado ser papá, tú fíjate, anda a cualquier parque público y vas a ver cómo los niños pues corren y juegan y se avientan, es lo normal. Eso es lo normal, ese es el estado esperado de un niño, ¿sí? Y después está la actitud frente a la comida. Muchos papás, sobre todo cuando no tenemos la oportunidad de comer al lado de nuestros hijos por los horarios laborales, nos llevamos una sorpresa los fines de semana. Es decir, procuramos que los fines de semana sean de integración para la familia y parte de esa integración pasa por compartir el almuerzo juntos. Pero nos sentamos a la mesa y nos damos cuenta de que nuestros hijos rechazan la mayoría de alimentos, ¿sí? Tienen preferencia por el espagueti, por ejemplo, ¿no? O los fideos, como los llamamos en Perú. Solamente comen fideos, solamente comen la suprema de pollo picadita y las papas fritas y por ahí alguna cosa más. Sin embargo, no tienen apetencia por otros grupos alimenticios muy importantes, como las menestras, por ejemplo. Muchos niños no toleran las menestras o algunos tipos de menestras. Algunos niños no toleran preparaciones más allá de la fritura. Por ejemplo, ¿no? Puede ser, no soy un experto en cocina, pero puede ser, por ejemplo, un pescado sudado, o puede ser algún guiso de carne y tu hijo no tolera ese tipo de presentaciones de las comidas, le parecen sabores, no sé, inadecuados, muy intensos y qué sé yo, cuando la dieta debe ser variada. Ahora imagínate, esto en el Perú es terrible, ¿no? Con las variedades de comidas que tenemos en nuestro país, en nuestro extraordinario país, todos los grupos de alimentos, ¿no? Tenemos desde marisco, pescados, carnes de diferentes tipos, etcétera, pero nuestros hijos se van sesgando hacia determinado tipo de comidas, ¿no? Solamente comen pollo y el pollo en suprema o el pollo empanizado o el pollo a la brasa, solamente comen el espagueti con mantequilla o con alguna salsa particular y punto. Y no se motivan por consumir otro tipo de alimentos. Bueno, ahí también una llamada de atención para los papás, porque los niños modelan su alimentación, su estilo de alimentación les viene de casa. Ellos modelan su alimentación de acuerdo a lo que ven hacer a los papás. Si ellos ven que los papás tienen una dieta variada, sin ninguna preferencia en particular, vamos a decir así, ¿no? Lo que comúnmente decimos, que en casa se come de todo. Entonces, esto los niños lo van a modelar y lo van a adoptar. Pero si no estamos atentos de sus preferencias y solamente nos dedicamos a complacer sus deseos y preferencias, pues obviamente nos vamos a encontrar en un problema, no solamente desde el punto de vista de la actitud y el comportamiento de nuestros hijos, sino además con un problema de nutrición. Otro síntoma importante es su rendimiento escolar. Y esto lo vengo diciendo también hace muchos años. Cuando nuestro hijo no rinde en el colegio, generalmente invertimos mucho dinero en tutores y profesores particulares, pero nunca reflexionamos sobre la manera como nuestros hijos se alimentan. Es más, no sé si tú has conversado con el profesor o profesora de tus hijos últimamente acerca de cómo está el comportamiento y la actitud de tu hijo, ¿no? ¿Está con un nivel de energía adecuado o más bien está cansado? ¿Tu hijo está muy atento en clase o está decaído? ¿Cuál es su actitud? ¿Se disfruta y realmente adquiere el conocimiento necesario, ¿no?, que los profesores le imparten? O más bien estás desatento y con ganas de dormir. O de repente no estás atento a eso, no has conversado con la profesora, sin embargo tú ves que tu hijo llega de clases a dormir. Entonces esto también debería llamar tu atención. Y si no estás en casa al momento que tus hijos llegan del colegio, bueno, preguntar a la persona a cargo
cuál ha sido su comportamiento, si llegó con un nivel de energía adecuado, si llegó con un apetito adecuado, si tuvo energía para realizar las tareas escolares. Todos esos son indicadores, ¿no?, de cómo está la nutrición de nuestros hijos. Entonces, desde aquí, lo primero que te voy a recomendar es que estés muy atento a todos estos indicadores. La concentración también es importante. Recuerda que en nuestro país, en los últimos años, se ha hablado mucho de los indicadores, ¿no? La famosa prueba PISA y otras pruebas que se han hecho para evaluar a los escolares promedio de nuestro país, ¿no? Cuando decimos de escolar promedio, nos referimos a que no vienen de los colegios ni del más alto estrato socioeconómico ni del más bajo, sino generalmente se evalúan todos los estratos, pero también los estratos medios, para sacar un indicador promedio de cómo están nuestros escolares. Y se ha encontrado, pues, que el escolar peruano tiene serias deficiencias para concentrarse. ¿Estas pruebas de qué se tratan? Bueno, le dan a los niños un texto para que lo lean, y luego le dan una hoja en blanco para que escriban lo que entendieron de lo que han leído. Y el escolar peruano, al parecer, devuelve el papel en blanco, es decir, leyó pero no comprendió. Y eso no se trata de que tu hijo sea más o menos inteligente, sino se trata de su capacidad de concentración y retención, de sus fenómenos de memoria. Y acuérdate que el sistema neuronal, el sistema nervioso también de los niños, está mediado por muchos elementos nutricionales, empezando por las vitaminas del complejo B, por ciertos minerales como el magnesio, aminoácidos como la taurina, que es tan saludable más allá de la satanización de la que ha sido objeto, también de los ácidos grasos esenciales como el DHA y el ADA. Muchos elementos importantes alrededor de los procesos de concentración, memoria, retención de nuestros hijos. Entonces, nuevamente, estar muy atentos porque, ojo, la capacidad o la inteligencia, ¿no?, lo que comúnmente llamamos la inteligencia de un niño es una cosa, pero su capacidad de concentración es otra. Son cosas diferentes, no las podemos combinar, pero sí las podemos reforzar a través de la nutrición. Ten eso bien presente. Y también estar atentos, ¿no? Generalmente hoy las escuelas programan estas reuniones periódicas con los padres para ver el avance de nuestros hijos. Bueno, hay que estar muy atento de eso, ¿no? Es muy útil conversar con los profesores. Muchas veces los profesores, yo diría casi siempre o siempre, pasan más horas con nuestros hijos que nosotros mismos. Entonces, el conversar, el recibir la información, el feedback de estas personas es muy importante. ¿Qué pasa cuando estamos viendo que el rendimiento escolar de nuestros hijos ha bajado? ¿Está él teniendo algún problema? ¿Está él siendo objeto de alguna situación que lo está desenfocando de sus labores escolares? Y si no es así, entonces, ¿qué está pasando? Eso también puede ser un indicador de que nuestro niño o niña está frente a un problema nutricional de relativamente serio, ¿no? Dependiendo de la deficiencia que tenga. Yo siempre comento esta experiencia que me tocó vivir en primera persona, porque yo estudié, como seguramente te lo he contado en alguna reunión, estudié en un colegio nacional donde teníamos todos los estratos socioeconómicos del Perú, ¿no? Desde la clase media, algunos por ahí clase media alta, hasta estratos socioeconómicos más bajos. Y sí se notaban diferencias en el rendimiento escolar, y no era por falta de inteligencia. Bueno, eso lo he descubierto en el transcurso de los años luego de mi formación profesional. Lo que yo detecto ahora, lo que yo identifico ahora a la luz del conocimiento que he adquirido en mi carrera, es que la mayoría de esos 67 chicos que estaban en mi salón, la mayoría de ellos estaban desnutridos, ¿no? Y tenían signos de desnutrición, incluso en la piel. Y era imposible que estos chicos alcancen un rendimiento escolar, siquiera promedio, ya que en muchos casos llegaban a la escuela sin desayunar. Imagínate, eso es terrible, ¿no? Afecta su rendimiento, afecta su crecimiento, afecta el comportamiento o la eficiencia de su sistema inmunológico. Entonces, todos estos son factores importantes a los cuales tenemos que estar alertas. Y seguramente, si tienes acceso a los medios de información, el tema de la anemia en nuestro país es un tema de todos los días, de constante actualidad, porque en nuestro país
A pesar de todo del desarrollo económico del cual nos ufanamos en los últimos 30 años, sin embargo, estamos perdiendo la guerra contra la anemia. ¿La anemia qué significa? Falta de hierro en sangre. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el hierro tiene, bueno, una serie de beneficios para nuestro organismo, pero principalmente es la formación de los glóbulos rojos, la hemoglobina, y a través de la hemoglobina, el transporte del oxígeno, que es el oxígeno prácticamente es uno de los nutrientes, sino el nutriente más importante para nuestro organismo y es determinante para todos los procesos metabólicos en el interior de nuestro organismo. Cuando hay deficiencia de hierro, es decir, anemia, no tenemos una buena oxigenación, o sea, el transporte de oxígeno es deficiente y eso afecta prácticamente el 100% de nuestra fisiología. Y en los niños, bueno, es un problema de salud pública en el Perú y también en el mundo. Pero en el Perú, como te vuelvo a repetir, en los últimos 10 años prácticamente la anemia ha aumentado cada año. O sea, es la deficiencia de hierro, la anemia es un problema que viene aumentando con los años. No lo hemos superado. Los gobiernos sucesivamente toman diferentes medidas, ¿no? Para la prevención de la anemia. Y llámese complementación de la alimentación escolar, programas del vaso de leche, desayunos escolares. Últimamente en el Perú se lanzó estas chispitas, ¿no? Estos sobrecitos de que le llamaban chispitas, que eran de micronutrientes para que los niños refuercen su alimentación, ¿no? Sin embargo, todo ello, si bien es cierto, hay que felicitar los esfuerzos que las autoridades de salud y de educación hacen en nuestro país, sin embargo, no ha tenido el resultado esperado, no ha tenido la eficiencia, la distribución de estos complementos nutricionales, no ha tenido la eficiencia que se esperaba. Entonces yo te invito a que después de este webinar revises las cifras de anemia en los niños en edad escolar del Perú. Te vas a encontrar con una amarga sorpresa y es que aproximadamente el 50% de nuestros escolares son anémicos y lo cual ya es un problema incluso para el desarrollo del país, porque recuerda que estas deficiencias, sobre todo las que se dan en los primeros años, ¿no? Los primeros 5 o 6 años son deficiencias, las deficiencias de hierro me refiero, obviamente, son deficiencias que así les demos cantidades muy amplias de hierro en las edades posteriores, ya no se van a recuperar. Es decir, si las deficiencias de hierro no son cubiertas en la edad temprana, les hemos causado un daño, ¿sí? Es un daño que es irreversible para nuestros niños. Es decir, esos niños van a menguar, van a diezmar su potencial futuro, ¿sí? Por decirte, ¿no? Por hacer simplemente un ejemplo así muy grueso, si tu hijo venía preparado para ser, no sé, un ingeniero de sistemas, vamos a decir, de repente estas deficiencias en sus primeros años de desarrollo no le van a permitir desarrollar una carrera profesional. De repente va a ser un buen técnico o de repente ni eso, ¿no? Porque su potencial va a quedar menguado. Entonces, tienes que reflexionar sobre la manera como tu hijo se está alimentando hoy por hoy y evaluar su estado de salud, evaluar sus niveles de hemoglobina, hematocrito periódicamente es importante también, ¿no? La anemia, bueno, es una enfermedad invisible, ¿no? No es algo que se pueda detectar a simple vista, salvo que tengas un ojo muy entrenado. Generalmente los médicos pediatras, cuando evalúan a un niño, pueden detectar determinados síntomas en su aspecto, ¿no? Esta clásica prueba que se hace fijándote las mucosas del ojo, por ejemplo, para ver si están irrigadas o no, o por la coloración, tú puedes detectar si el niño está anémico o no, a veces por manchas que aparecen en la piel. En fin, hay algunos indicadores que el ojo entrenado puede detectar, pero para los papás promedio, la anemia sigue siendo una enfermedad invisible, ¿no? Una enfermedad escondida y que afecta, ojo, ¿eh? Muchas veces se asocia también la anemia al estrato socioeconómico, pero ojo, que tú puedes tener un estrato socioeconómico medio o alto y tus hijos pueden seguir siendo anémicos. Incluso tu hijo o hija puede tener sobrepeso y muchas veces
asociamos el sobrepeso con el nivel de nutrición, ¿no? Mi hijo está gordito o gordita, quiere decir que está bien nutrido. Cuidado que el niño gordito o gordita puede seguir siendo anémico, ¿sí? Porque el sobrepeso es simplemente grasa acumulada, pero no sabemos realmente si este niño o niña tiene los niveles de hierro o está recibiendo los niveles de hierro que necesita para un adecuado desarrollo, ¿sí? Y esta anemia se produce, ¿por qué? Por los malos hábitos alimenticios de los que hablábamos al principio, deficiencia de ciertos nutrientes, porque ojo, el hierro es importante, pero hay otros cofactores, hay vitaminas que son cofactores, o sea, que facilitan o promueven la asimilación del hierro. Por ejemplo, la vitamina C es muy importante para la asimilación del hierro. Los tipos de fibra, ¿sí? Por ejemplo, las fibras prebióticas, además de favorecer el desarrollo de bacterias benéficas en el intestino, la fibra prebiótica como la inulina favorece también la tasa de absorción del hierro de la dieta. Ah, y ni hablar, el tipo de hierro también que nosotros consumimos, ¿no? Hay un tipo de hierro que es el hierro hemo, de origen biológico, ¿sí? Que es el que mayormente se ve favorecido, ¿no? Sin embargo, también es importante tener en cuenta que el hierro es un mineral y al ser un mineral, su tasa de absorción no es muy alta normalmente en el intestino, porque el intestino favorece la absorción de las sustancias identificadas como orgánicas. ¿Orgánicas qué quiere decir? No tiene nada que ver con el tipo de cultivo o de dónde provenga el hierro, ¿no? Orgánico quiere decir moléculas orgánicas son las que tienen carbono, como las proteínas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los minerales siempre hay que consumir una cantidad considerable porque, por lo general, por regla, la tasa de absorción es muy baja. Las deficiencias nutricionales, ¿no? Como la anemia, pueden afectar el desarrollo físico, o sea, frenar el normal desarrollo y el crecimiento de tu hijo. El desarrollo mental, ya te dije que esto causa, digamos, establece algunas deficiencias que no vas a poder recuperar en el tiempo. Ese desarrollo mental va a ser permanente, esa deficiencia va a durar en el tiempo, va a ser duradera y no la vamos a poder recuperar así le demos una alta cantidad de hierro a nuestros hijos cuando tenga 10, 12 o 15 años o cuando esté en la universidad. Esa deficiencia no se va a poder recuperar en el tiempo, ¿sí? Entonces, los niños que tienen este tipo de antecedentes a largo plazo tienen un menor desempeño en las áreas cognitiva, social, emocional, incluso en el área neuromotora, ¿no? Porque la coordinación motora de nuestros hijos también está afectada por una adecuada provisión de hierro en su nutrición diaria. El niño anémico tampoco tiene buena coordinación motora, no corre adecuadamente, no salta adecuadamente. Tú puedes fijarte, por ejemplo, los niños, sobre todo los niños pequeños, ¿no? Hay niños que tienen una mejor coordinación. Por ejemplo, ¿no? Colorean dentro de un espacio. Por ejemplo, saltan adecuadamente, ¿no? Saltan la soga o saltan en una escalera, pueden saltar. Hay niños que no tienen esa coordinación, se caen. Y esto también está influido en gran medida por el hierro de su dieta, porque el hierro también afecta el desarrollo neuromotor, ¿no? Cuidado con esto también. Entonces, tranquilos, vamos a dejar ahí la parte introductoria porque de repente ya te has comenzado a preocupar, ¿sí? Y es lógico porque, bueno, nuestros hijos generalmente lo significan todo en nuestra vida, ¿no? ¿Quién no desea que su hijo tenga un desarrollo normal? Claro, todos quisiéramos que nuestros hijos pues sean unos super genios, ¿no? Pero la mayoría de los papás nos conformamos con que nuestros hijos tengan un desarrollo normal y una expectativa de desarrollo buena, ¿no? Es decir, que sean profesionales en lo que decidan hacer, sea que desarrollen una carrera técnica, una carrera profesional, o ir un poco más allá de repente, o que sean grandes emprendedores, descubridores, etcétera, ¿no? Y eso lo estamos definiendo hoy. Es más, hoy día, y esto yo lo he introducido en mi speech últimamente, se habla de la geriatría pediátrica. Geriatría pediátrica, ¿qué quiere decir eso?
solamente te lo voy a mencionar, y es que se dice que la calidad de vida y nuestra susceptibilidad a contraer enfermedades en la vejez, o sea, no te asustes con la palabra vejez, vejez quiere decir 65 a más años. Bueno, esa calidad de vida y esa susceptibilidad de contraer enfermedades también está determinada en nuestros primeros años de vida. Por eso se llama de la pediatría, de la geriatría pediátrica, es decir, cómo prevenir las enfermedades futuras a través de una buena nutrición en nuestra niñez. Sí, te lo dejo ahí, pues hay mucha información ahora también en la red, te invito a leerlo, pero incluso esto es tan potente, es lo que te quiero decir finalmente, que a través de la nutrición podemos nosotros promover o incluso determinar una buena calidad de vida a futuro de nuestros hijos, no solamente durante su juventud, adolescencia, sino incluso durante su vejez. Entonces, son conceptos que de repente en otra reunión de este tipo podemos, digamos, explayarnos, ¿no? Por un poco los conceptos, pero te lo dejo como inquietud. Lo importante es que hoy día te vayas a casa o te vayas a realizar tus actividades tranquilo, de no estudiar tranquilo. Porque en Fusion, como tú sabes, tenemos un equipo profesional muy potente y alerta de todas las necesidades de nuestra familia y de las nuevas necesidades que van surgiendo en el camino, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, efectivamente porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos. No hay nada más tranquilizante que para un padre que ver a sus hijos bien. No hay nada más tranquilizante para una mamá o un papá que su familia esté bien y saludable, ¿no? Como eso prácticamente el 90% de nuestras necesidades humanas están cubiertas, ¿no? Hay otras cosas, ¿sí?, que se pueden lograr en mayor o menor medida, pero el bienestar, la salud, etcétera, eso es algo que no tiene precio y por lo cual deberíamos nosotros preocuparnos y trabajar todos los días, ¿sí? Y bueno, la solución la estás viendo ahí, la solución se llama NutraDay, ¿sí? NutraDay es este magnífico producto de reciente lanzamiento aquí en Perú, que significa un resumen de todas las necesidades de nuestros hijos desde el punto de vista de la micronutrición. Y como lo dije al principio, si te acabas de unir a la transmisión, te repito que NutraDay es un producto desarrollado pensando en un niño en edad escolar. Sin embargo, puede ser compartido por toda la familia. Papá también lo puede consumir, mamá también lo puede consumir, los hermanos mayores universitarios también lo pueden consumir, los abuelitos también lo pueden consumir, porque las necesidades nutricionales de los abuelitos, ¿sí?, de los adultos mayores, tienen cierta semejanza con la de los niños. Tal vez no desde el punto de vista energético, pero sí en cuanto a micronutrición. Entonces, este es un producto que también al abuelito o a la abuelita que están en casa, muchas veces viven con nosotros, o bueno, viven en otro domicilio, pero sin embargo también les viene excelentemente. Y otra cosa importante, justamente pensando en las preferencias de nuestros hijos en cuanto a sabores, se ha desarrollado este producto con un delicioso sabor de fresa, con el cual te aseguro que tu hijo se va a fidelizar muy rápidamente, ¿sí? Entonces, es un producto que vamos a ver su composición, vamos a analizarla y te voy a dar algunos tips adicionales de cómo promover su consumo. Y el video que vimos al principio, ¿sí? Y lo vamos a repetir, no lo que es el video porque algunas personas se han unido recién a la transmisión. Así que al final vamos a ver nuevamente el video. Además que ya lo puedes encontrar en nuestros medios digitales, ¿no? Pero tenemos componentes muy importantes como el extracto de moringa. La moringa, muchas personas a lo largo de los últimos años nos venían preguntando, y más que preguntando, requiriendo, ¿no?, la presencia de la moringa en algún producto por las bondades que se han descubierto, ¿no?, de este maravilloso árbol, ¿sí? La moringa es conocida como la planta milagrosa, ¿sí? Y si bien es cierto, está mal que yo lo diga porque siempre te digo que en nutrición no hay milagros. Sin embargo, la moringa es conocida como una planta milagrosa, un árbol milagroso, porque tiene una serie de nutrientes y en importantes concentraciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tiene 25 veces más hierro que la espinaca y 17 veces más calcio que la leche. Entonces, un extracto de moringa
perfectamente natural es un aporte muy importante y muy saludable para la nutrición de nuestros hijos. Tiene también algunas superfrutas, como la guayaba, el limón, el camu camu, el azaí, la acerola. Tiene quinoa germinada con un aporte de aminoácidos muy importante y la albahaca, que es un vegetal verde también que le proporciona, entre otros componentes, nos proporciona también el hierro, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es NutraDay? Es un delicioso refresco. Como siempre, nuestros productos son complementos nutricionales vehiculizados en la fórmula de refrescos, batidos o tés. En el caso de NutraDay, es un refresco. Se consume en agua fría, con un sabor natural a fresa y con todos los micronutrientes que tus hijos necesitan para tener más vitalidad, para fortalecer sus procesos cognitivos y para fortalecer también sus defensas inmunológicas. Producto redondo, te vuelvo a repetir, de delicioso sabor. Todos los niños que han hecho las pruebas, de producto, es decir, sobre la apetencia o la actitud del niño previo al lanzamiento, ¿no? Esas pruebas que hemos hecho con niños consumidores, todos los niños han quedado enamoradísimos del sabor de este producto. La verdad te digo que yo también. Creo que antes para mí el Floralife era el producto de mejor sabor, pero yo creo que ahora NutraDay encabeza la lista de mis preferencias particulares por el espectacular sabor a fresa que tiene, ¿no? Y es más, si tu hijo ya consume algún tipo de jugo durante el desayuno, incluso lo puedes adicionar, ¿no? A mí se me ocurre, yo que como sabes, soy un persistente, constante consumidor de jugo de papaya, se me ocurre, por ejemplo, a mi jugo de papaya adicionarle un stick de NutraDay, ¿no? Para darle un valor nutricional más importante por toda la micronutrición que tiene, pero además darle ese toque de sabor de fresa que es tan delicioso, ¿sí? Bueno, está hecho de extractos naturales. Tú sabes que NutraDay, si voy a regresar un momentito a la imagen anterior para que te des cuenta de algo, ¿no? La cajita blanca y el stick blanco, ¿qué nos indica? Nos indica que es un producto de séptima generación, es decir, un producto clean label. Es decir, NutraDay, como también en el caso de Rexed, son productos que han nacido ya con la etiqueta de clean label. Son productos que nacieron en la séptima generación, productos totalmente nuevos, ¿sí? Hechos de extractos de fuentes naturales. Así es, todas las vitaminas y minerales corresponden a fuentes 100% naturales para una mejor absorción por el organismo, y eso es bien importante. Todo lo que es natural se absorbe mejor en el organismo, ¿sí? Y por esa razón es que cada vez más incorporamos elementos de la naturaleza, y no solamente eso, sino lo que se denomina hoy por hoy los superfood, supercomidas, superalimentos. Estos superalimentos justamente deben ese rótulo de superalimento, no solamente por toda la nutrición que nos brindan, sino por la facilidad con la que el organismo los absorbe. Son muy amigables para el organismo porque son de fuente natural. Así es. Entonces, ¿qué tenemos en NutraDay? Micronutrientes, antioxidantes, vitaminas, minerales, todos extraídos de frutas y verduras perfectamente naturales. Lo mejor de la naturaleza resumido en este producto. Los micronutrientes. ¿Qué son los micronutrientes? Bueno, ya seguramente has desarrollado el curso básico de nutrición inteligente, ya te enteraste que los micronutrientes son aquellos nutrientes que participan en nuestra nutrición diaria en pequeña cantidad, pero que sin embargo son indispensables para el organismo, ¿sí? Y trabajan en sinergia con los macronutrientes. Muchas veces pensamos solamente en las grasas saludables, en las proteínas, en los carbohidratos, sin embargo, las vitaminas, los minerales, son esos cofactores indispensables que trabajan en sinergia con los macronutrientes que te acabo de describir para un correcto metabolismo, ¿sí? Son indispensables para los procesos metabólicos para crecer y para desarrollarse normalmente y mantenernos protegidos de las enfermedades, ¿sí? Mira qué hermosa esta lámina, realmente mis felicitaciones
para el equipo de marketing que me está acompañando, ¿sí? Tenemos aquí toda la nutrición resumida, ¿no? O digo bien, toda la nutrición que NutraDay resume. Camu camu, azaí, acerola, guayaba, limón, moringa, jengibre, albahaca, quinoa, todos elementos de la naturaleza. Si conoces a una mamá o a un papá, ¿sí?, que tiene sus hijos en edad escolar, muéstrale esta lámina para que visualice claramente de que se trata de un producto perfectamente natural con tremendos superalimentos, ¿no? La quinoa, en fin, todo lo que un niño necesita para mantenerse saludable y crecer de manera normal, ¿no? Desarrollando todo su potencial. ¿Qué nos proporcionan estas frutas y plantas? Hierro, nos proporcionan vitamina C, nos proporcionan potasio, nos proporcionan proteínas, vitamina A, calcio, ¿sí? La moringa, esta planta de la que ya te había hablado hace un momento, proporciona todos estos y algunos más nutrientes extraordinarios para la salud de nuestros hijos, ¿no? Conocida como la planta milagrosa, efectivamente, se le llama así por todas las bondades que tiene para la salud de los niños y también del adulto, ¿sí? Los antioxidantes, porque nuestros hijos también, al hacer mucho ejercicio, al estar expuestos al medio ambiente, al sol, también generan muchos radicales libres, ¿no? El hecho de ser niños no los exime del ataque de los radicales libres, por lo tanto, el consumo de antioxidantes adecuados para su edad también, de origen frutal, son importantes para prevenir el daño de la oxidación, además de proteger la salud. Además, recuerda algo, los radicales libres también causan la depresión del sistema inmunológico en los niños, ¿sí? A más radicales libres, los niños ven afectada la función inmunológica. Por lo tanto, el consumo de antioxidantes que provienen de las frutas es muy importante para ellos y para la función de su sistema inmunológico, lo cual los hace menos susceptibles de contraer enfermedades, ¿sí? ¿Qué tenemos en antioxidantes? El camu camu, el azaí, la acerola. Rica en polifenoles, tranquilo con el nombrecito, porque son meramente antioxidantes naturales, ¿sí? Entonces es como si tu hijito estuviera comiendo en un platito, unas bayas muy ricas como el camu camu, el azaí o la acerola, ¿sí? En una ensalada, solamente que en el producto vas a encontrar ya las sustancias saludables purificadas, concentradas, listas para que tu hijo las consuma diariamente. Y esta lámina también es muy importante. Fíjate tú lo que aporta NutraDay para tu hijo. Prácticamente el 100% de la vitamina A que necesita. La vitamina A tiene unos importantes roles, que los vas a ver hacia la derecha, por ejemplo, para la visión y el crecimiento de los huesos, etc. Y vas a encontrar esa descripción ahí al lado derecho, ¿no? Entonces tenemos el 99.9%, prácticamente el 100% de la vitamina A, el 100% de la vitamina B1, el 100% de la vitamina B2, virtualmente el 100% de la vitamina B3, el 100% de la vitamina B6, virtualmente el 100% de la vitamina B9, virtualmente el 100% de la vitamina B12, que es determinante para un niño en edad escolar, porque la vitamina B12 es una de las vitaminas más importantes para la concentración y la memoria. Yo recuerdo en mis años universitarios, muchos amigos compraban comprimidos de vitamina B12 en época de exámenes, ¿sí? Fíjate tú lo que tienes entre manos. Y estas son dosis adecuadas, ajustadas a los requerimientos de un niño en edad escolar, ¿sí? Tenemos casi el 90% de la vitamina C, el 100% de la vitamina D. Como te digo, estos valores nutricionales se han establecido de acuerdo a las demandas de un chico en edad escolar, desde los 3 hasta los 16 años. Tienes toda la posibilidad de brindarle a tu hijo en edad escolar todos los micronutrientes prácticamente, y sobre todo el 100% de los micronutrientes más importantes que su organismo requiere. También le brinda el 100% del hierro para el transporte del oxígeno, para la producción de la hemoglobina, para la respiración,
y otros factores fundamentales. El calcio, también mineral muy apreciado para tener huesos y dientes sanos, entre otras labores que desarrolla el calcio en el organismo de tu hijo. ¿Sí? Zinc es indispensable para el crecimiento, porque el zinc es el, escúchame bien esto, el zinc es un mineral y constituye el principal micronutriente promotor del crecimiento. Es decir, un niño no crece normalmente en deficiencia de zinc. Y lo tienes aquí en Nutradel. Además, es un cofactor importante para el funcionamiento del sistema inmunológico del niño y también del adulto. Entonces, si tienes también, estás pensando en tu papá que está, digamos, en la etapa de adulto mayor, los abuelitos, la abuelita, también es importante el zinc para el funcionamiento de su sistema inmunológico. El selenio, tan reclamado muchas veces, ¿no? Un producto Fusion con una importante concentración de selenio. Aquí lo tienes también. Es un oligoelemento, ¿no? Es decir, incluso el requerimiento de selenio es menor con respecto a un micronutriente, ¿no? Pues se llama oligoelemento. Ya la cantidad es pequeña, pero es importante para el funcionamiento, por ejemplo, de la glándula tiroides, para la correcta formación del ADN y evitar estas mutaciones espontáneas. Bueno, y en general para un sistema inmunológico sano. El magnesio, bueno, todos los días me toca responder preguntas sobre el magnesio. Mira, interviene más de 300 reacciones metabólicas del organismo. ¿Qué te puede abundar sobre el magnesio? Es realmente un factor indispensable. Solamente puedo decirte que la gente en deficiencia de magnesio, las personas deficientes de magnesio no se concentran, las personas deficientes de magnesio se estresan, las personas con deficiencia de magnesio incluso se estriñen. Entonces, date cuenta en realidad de todo lo que le estamos aportando a nuestro organismo con toda esta micronutrición. Entonces, sí, es importante la alimentación de nuestros hijos y eso también quiero que lo tengas en cuenta. Tienes que preocuparte y tomar parte activa, en otras palabras, preocuparte por la nutrición de tus hijos. Tú, papá, mamá, que me escuchas, ustedes son los responsables de la manera como sus hijos se alimentan. No es la abuelita, no es el tío, no es la nana, no es la cuidadora, no, tú eres el responsable, ¿sí? Si tu hijo está gordito, gordita, tú eres el responsable. Si tu hijo está anémico, tú eres el responsable. Por eso este webinar, entre otras cosas, es una invitación también a que reflexiones sobre la manera como tu hijo se está alimentando, ¿sí? Reflexionar, ¿qué quiere decir? Un análisis previo. Y un análisis previo, ¿qué cosa requiere? El conocimiento de cómo tu hijo se alimenta, qué es lo que come todos los días, ¿sí? Porque si tu hijo está bajo de peso, no rinde en el colegio, anda cansado, no crece, bueno, hay que tomar acción desde el punto de vista de la nutrición. ¿Para qué? Para que tu hijo sea, pues, ese primer voluntario, ¿no? Maximizar su nutrición, claro, con un buen sabor, qué rico, ¿no? Que tu hijo no solamente desee una mejor micronutrición, sino que desee el producto porque le encanta. Por eso nos hemos preocupado de que este sea el producto tal vez con mejor sabor de toda la línea, ¿no? Entonces, maximizar su nutrición para que tu hijo sea ese primer voluntario en todas las actividades escolares y tú te sientas obviamente orgulloso de él, ¿sí? Y por supuesto, que tengan la vitalidad para completar sus tareas diarias, para hacer deporte, para jugar, ¿sí? Para que esté al tope de su rendimiento físico y mental. Sí, te vuelvo a repetir, lo normal es que tú lleves a tu hijo a un parque y que tu hijo pues corra, salte, juegue, se ensucie, porque lo normal, ¿no? Un niño que está muy modosito, sentadito, mirando cómo los demás juegan y que no se ensucia, debería llamarte la atención, ¿no? Entonces, queremos que nuestros hijos estén al tope, ¿sí? El juego es parte de su desarrollo y es parte fundamental para su crecimiento. Y entonces también a través de una buena micronutrición, se mejora los procesos de regeneración celular y vamos a promover, pues, ese crecimiento que buscabas, ¿no? Porque todos queremos que nuestros hijos midan 1,80 m, 1,85 m de repente, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y tal vez tu hijo tenga el potencial para crecer así.
Entonces no podemos dejar que estos factores que están en nuestras manos nos jueguen en contra. Tenemos que tomar acción inmediata. Además, pues obviamente queremos que nuestros hijos estén sanos. Y justamente nutrientes como las vitaminas, como el zinc y otros, contribuyen a potenciar el sistema de defensas del organismo, ¿sí? Los antioxidantes también que son tan importantes. ¿Para qué? Para hijos más sanos y protegidos. Aquí tenés una maravillosa posibilidad. Entonces, papá, mamá que me escuchas, abuelito, abuelita que me escuchas, tienes aquí la oportunidad de maximizar la nutrición de los niños, que son lo más importante en nuestra vida y de una manera deliciosa. Un vaso al día suficiente para tener toda la nutrición que ese niño necesita, ¿sí? Un vaso al día de nutrición para la vida. Qué lindo eslogan realmente. Entonces, desde aquí ya te invito, ¿no? Tu hijo antes de irse a la escuela, su vaso de Nutraday todos los días, ¿sí? Y el precio, que también es importante, fíjate, tremendo producto, ¿sí? Tremendo producto para la nutrición diaria de nuestros hijos, que es determinante para su desarrollo futuro, con un precio de 112 soles, .50, por 28 sticks, y el mini de Nutraday, 31.50 soles y 5 puntos. Lo tienes ahí en pantalla, ¿sí? Ponte a pensar cuánto estás dispuesto tú a invertir en el futuro de tu hijo. Cuánto estás dispuesto a invertir en la salud de tu hijo, en su desarrollo académico, su desarrollo intelectual. Cuánto estás dispuesto a invertir, ¿sí? Esta es realmente una solución muy económica, porque los beneficios que vamos a obtener, que nuestros hijos van a obtener y nosotros vamos a obtener a través de nuestros hijos, son innumerables, son invalorables. Un niño sano es el mejor premio para cualquier papá. Un niño que rinde en la escuela es motivo de tranquilidad y de orgullo también para los papás. Y un niño estudioso, un niño sano, un niño que se concentra y que rinde, va a ser un joven estudiante y a futuro un buen o un gran profesional. Entonces, esta es una inversión que es parte de la apuesta que hacemos diariamente por nuestros hijos. En otras palabras, lo que te quiero decir, papá, mamá, es que Nutraday no puede faltar en la nutrición diaria de tus hijos. Si aún no lo has comprado, si aún no lo has probado, es temprano aún, todavía puedes hacer tu pedido por los medios virtuales o acercarte a una tienda de Fusion y adquirir, ¿no?, tu provisión por lo menos para un mes en adelante. Porque esto es algo, como todos los productos Fusion, que el secreto está en su formulación, pero también el secreto está en la constancia en el consumo. Nutraday es un producto de consumo diario por tiempo indefinido. Si tu hijo tiene 5 o 6 años, pues incluye este producto en tu presupuesto para los próximos 10 años por lo menos, ¿sí? Eso es lo que te quiero decir. Nutraday, un vaso al día lleno de nutrición para la vida. Dice Zoila, mi niño sufre de alergia a los productos envasados y le di productos Fusion, pero le afecta y le crea alergia después de 2 días. Comienza a toser mucho. A ver, lo que me llama la atención es que el síntoma de la alergia es la tos. Es un poco atípico, ¿no? Porque generalmente la tos responde más a las alergias respiratorias y no alimentarias. Las alergias alimentarias generalmente te producen picazón, te producen prurito, granitos, sarpullido, eso te podría originar una alergia alimentaria. La tos más parece una alergia respiratoria, pero bueno. Sea cual fuera el caso, lo que te voy a recomendar, pues obviamente lo que se recomienda en el caso de una alergia es suspender el consumo del alérgeno. Si tú identificas que el producto Fusion es un alérgeno, o sea, le genera alergia, la única recomendación posible de ser así es que ya no consuma el producto. Y en segundo lugar, que lo lleves a un buen inmunólogo o un buen alergista, que sea médico, ¿sí? Aquí en Lima hay mucho, porque todo el mundo es alérgico en Lima por el tema de la humedad. Bueno, no sé, soy la estoy asumiendo, de repente eres de provincia, de alguna provincia del Perú. Entonces, que lo vea y que, bueno, traten la alergia, ¿no? Hay mucho para hablar de las alergias, pero lo importante para todos los que me están escuchando es que la alergia no depende del alimento, sino depende de la persona, porque es una hiperreacción del sistema inmunológico de la persona, ¿no? Una pena. Importante también saber la edad de tu niño, no me la mencionas,
porque también ya se ha descrito, ¿no?, que el perfil alérgico de los niños cambia a partir de los 7 años. Hay niños que son asmáticos, alérgicos, pero a los 7 años eso ya hay una casuística demostrada en que el perfil alérgico se vuelve a reconfigurar. Y muchos niños que eran alérgicos hasta los 7 años, a los 8 años ya no lo son. Sí, pero bueno, no tengo muchos elementos de análisis aquí, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿A partir de qué edad le puedo dar Nutraday? Susana, buena pregunta. El producto está diseñado para ser consumido a partir de los 3 años, por las concentraciones de los activos. No es que los activos sean, vamos a decir así, entre comillas, peligrosos para un niño menor, no. Pero las concentraciones se han hecho calculando los requerimientos de un niño en edad escolar desde los 3 años, o sea, preescolar incluso, de los 3 hasta los 16 años. Ahora, después de los 16 años también lo puede consumir, pero tus necesidades específicas pueden variar, ¿sí? La mamá embarazada, gestante, lactante también lo puede consumir. El abuelito o la abuelita también lo puede consumir. No hay problema, pero el producto está dirigido fundamental. Papá y mamá también, evidentemente. Todos en casa lo pueden consumir, todos lo pueden consumir. Pero las concentraciones de nutrientes están calculadas para satisfacer las necesidades de un niño en edad escolar o de un joven en edad escolar, ¿no? Buena pregunta, Susana. Te agradezco mucho que te hayas unido a la transmisión. ¿Qué más tenemos? A ver, felicitarlos a ustedes por estar ahí, ¿no? Las personas adultas podemos consumir este producto. Bueno, ¿en qué te beneficiaría consumir más vitamina B? ¡Wow! ¿No? ¿En qué te beneficiaría consumir más hierro? Por ejemplo, el adulto mayor. En realidad hay muchas ventajas. Los adultos mayores también necesitamos vitamina, los adultos y los adultos mayores. Pero los adultos también necesitamos vitamina B, por supuesto. El hecho de ser adultos no quiere decir que no necesitemos micronutrientes. Lo que pasa es que los ajustes en Nutraday se han hecho para los requerimientos de un niño en edad escolar. El Vitachicha, por ejemplo, es un producto más light, si tú quieres. Más light quiere decir, hay concentraciones más moderadas. Ese producto puede ser para un niño bajo los 3 años lo puede consumir, ¿no? 2 años, 1 año puede consumir el Vitachicha, como le llamamos en Perú. Pero en Nutraday ya está ese producto diseñado para los requerimientos de un niño en edad escolar. Ahora, mira, yo te pongo nada más una pincelada con respecto al hierro, ¿no? Muchas veces los abuelitos o abuelitas tienen frío, ¿no? Dicen, tengo frío. Incluso en verano, ¿no? Es muy común. A veces los niños hasta les llama la atención, ¿no? Van en vacaciones a visitar a los abuelitos y dicen, yo estaba con calor, ¿no? Sobre todo acá en Lima, que ya viene el verano. Estaba yo con calor, con polo, con bermuda, y mi abuelito estaba con chompa. Eso también, entre otros factores, también puede estarnos indicando que ese abuelito necesita reforzar su nutrición con hierro. Porque cuando el abuelito está bajo de hierro, comienza a sentir frío, por ejemplo, ¿no? Entonces, le viene bien a todo el mundo Nutraday, pero vuelvo a decirte, es un producto cuyas demandas están diseñadas o están está diseñado o está destinado, digo bien, a cubrir las necesidades de un chico en edad escolar. Hay un señor aquí que su nombre me parece conocido. Dice, era tú, Yuri, muy bien. Ah, ya, ¿cuál es la diferencia entre Vitachicha y Nutraday? Bruno, muy buena pregunta. Esa es la pregunta, pues, del millón, ¿no? Vitachicha, como te vuelvo a decir, es una bebida con concentraciones, en primer lugar, Vitachicha, en verdad, es un producto, pues, de quinta, sexta generación, ¿no? Por lo tanto, también, vamos a decir así, la calidad, ¿no? La, entre comillas, naturalidad de los ingredientes es superior en el caso de Nutraday. Pero las concentraciones de micronutrientes en Vitachicha no son tan altas con respecto a Nutraday, por lo tanto puedes consumirlo varias veces al día, o un niño lo puede consumir un par de veces al día. En el caso de Nutraday, ya está diseñado para que con uno al día nuestros hijos tengan todos los micronutrientes para todo el día. Eso es. O sea, es un producto de séptima generación, es un producto clean label, como has visto, los ingredientes perfectamente naturales, todos son extractos frutales, y además con concentraciones más altas, ¿sí? Lo que hace que con un Nutraday tu hijo tenga todo lo que necesita para todo el día, ¿sí?
Esa es la diferencia, estimado Bruno. ¿Sí? ¿Qué beneficio le brinda el NutraDay a las personas adultas? Uf, muchas, ya las he mencionado. Vitaminas, minerales, que también son necesarias para el adulto. Y lo vuelvo a recalcar. Si bien es cierto, NutraDay se ha diseñado pensando en los requerimientos y las necesidades de un chico en edad escolar, al adulto también nos viene muy bien la vitamina B12, B9, ¿sí? También nos viene muy bien el zinc, el selenio, el hierro. Nos viene muy bien. Entonces, es importante. Lo que pasa es que nuestros requerimientos diarios, estimado Bruno, creo que es el que me hace la pregunta. No, Diana. ¿Cómo estás, Diana? Nuestras demandas, probablemente algunos nutrientes sea mayor. Entonces, ya el adulto tenemos que tomar dos de repente, ¿no? Dependiendo de tu edad, si eres hombre o mujer, etcétera, etcétera, puedes tomarte dos al día. Pero para un chico en edad escolar, con un sobrecito, con un stick, es suficiente, ¿sí? Hola, Mónica Bernuy. Mónica Bernuy, nuestra hincha. ¿Cómo estás, Mónica querida? Lo pueden consumir niños menores de 3 años. El producto, estimada Mónica, está diseñado para ser consumido por niños de 3 años a más. Si lo vas a dar a un niño más pequeño, te recomendaría darle solamente medio stick. Pero te recomendaría fundamentalmente que le des el Vitachicha. Si se lo vas a dar como juguito, como bebida, el Vitachicha sería lo más indicado, ¿sí? William Vallejo, gracias por los saludos desde Alemania. William, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué productos son los mejores para mi hijo? Sí, para tus hijos y para mis hijos también, William, ¿sí? ¿Se puede tomar junto con Bioprotec o lo reemplaza? Buena pregunta. No, porque Bioprotec es básicamente una fuente de proteínas, ¿sí? Fuente de proteínas. Tú sabes que la demanda es un macronutriente la proteína y tiene una demanda más alta, ¿no? Estamos hablando, si tu hijo pesa pues 10, 12 kilos, estamos hablando de 15 gramos de proteína por día, ¿no? Entonces, no, está pensado es solamente para cubrir las demandas de micronutrientes. Bioprotec tiene que seguir allí de la mano ahora con NutraDay, ¿sí? Dice, ¿cuál sería la primera recomendación para un niño en edad escolar? ¿NutraDay o Bioprotec? Los dos, acuérdate. Proteínas, vitaminas, fibra. O sea, tu hijo necesita NutraDay, necesita Bioprotec como fuente de proteínas y necesita Floralife como fuente de fibra y cultivos probióticos, ¿sí? Luego, ¿cuál es el impacto en un adolescente de 13 años? ¿Se puede mezclar NutraDay con Bioprotec? Sí, se lo puedes combinar, no hay problema. Ahora, para un adolescente, mira, las adolescentes a los 13 años es muy probable que ya incluso se hayan iniciado, ¿no?, en su vida fértil, o sea, ya menstruan. Entonces, sus requerimientos de hierro son mayores. Por este fenómeno, bueno, por esta característica de las damas, ¿no?, de la menstruación, es que ellas siempre tienen una mayor demanda de hierro, siempre, por las pérdidas de sangre que este proceso implica. Entonces, con mayor razón para una adolescente de 13 años. Y otra cosa importante, ¿no?, las reservas de calcio de la adolescencia son determinantes en la tercera edad. Es decir, si eso es lo que te decía yo con geriatría pediátrica, ¿no? Vamos a suponer que tienes una niña de 13 años, no voy a hablar de tu hija, pero una niña de 13 años deficiente en calcio, esa niña, cuando sea una adulta mayor, va a padecer sí o sí de osteoporosis por las pobres reservas de calcio en sus huesos. Si tú quieres que dentro de 50 años, sí, fíjate lo que te estoy diciendo, pero esto está totalmente demostrado. Si tú quieres que tu hija dentro de 50 años no padezca de osteoporosis, es importante que te preocupes por su ingesta de calcio hoy, para lo que va a pasar dentro de 50 años. Así es, demostrado científicamente. Por lo tanto, NutraDay, de una vez, esperamos tu pedido. Mi estimada Zulema, ¿sí? Emily, ¿cómo estás, Emily? Vamos a leer tu consulta por acá. Creo que Emily nos hablaba más que nada del horario de consumo. A ver, Emily, si regreso por acá. Zulema, y de ahí venía Emily, acá está. ¿Se puede mezclar NutraDay para darle en el ensayo? Sí, se puede combinar con Bioprotec, se puede combinar. ¿Lo puedo mandar ya preparado en la lonchera? Esa pregunta es recurrente, no. El producto, los productos Fusion, están diseñados para ser preparados y consumidos en el momento. Lo que puedes hacer es dárselo
para que lo prepare en escuela. Ahora es muy sencillo, pero lo único que tienes que educarlo es que se vaya con su botella con agua, su sobre, y a la hora del recreo lo revuelva, ¿no? Abra el sobre y lo revuelva aquí. O te puedes asegurar dándoselo en el desayuno. ¿Sí? Pero lo importante es que lo prepare y lo consuma en el momento, ¿sí? Y acá dice, tengo entendido que el Floralis no se puede mandar preparado. En realidad, lo ideal es que el producto, te vuelvo a repetir, estimada Emily, que el producto se prepare y se consuma en el momento. Todos los productos, ¿sí? ¿A partir de qué edad? Ya lo hemos dicho. Esto ya lo hemos respondido. Mira, antes o después de las comidas o desayuno, estimada Zulema, con que lo tome una vez al día, yo me quedo súper feliz. Ahora, si yo sé que las demandas, o sea, la nutrición de mi hijo es determinante para su rendimiento escolar, yo se lo daría antes de irse al colegio. Ahora, si lo toma en la noche, perfecto. Toma en el día, perfecto. Si lo toma después del almuerzo, perfecto. Pero yo se lo daría a mi hijo antes de que se vaya al colegio, ¿no? Para que esté al tope de su potencial, ¿sí? La cantidad de agua es estricta a lo que indica el stick. Mira, un poquito más de agua, un poquito menos de agua no afecta el producto. Lo que siempre yo digo, ¿no? Un poco de manera jovial, es que obviamente no vas a tomar un stick de Nutradil y lo vas a poner en una jarra para toda la familia, ¿no? Por eso incluso afecta la absorción. El producto está diseñado para ser consumido con 180 mililitros, o sea, con un vaso de agua, 180 mililitros de agua. Un poquito más. Hay gente que dice, yo le agrego a 200 mililitros porque me parece, para mí es muy dulce. Bueno, vale, pero no lo vas a poner en un litro o dos litros de agua, ¿no? No hay que exagerar con eso. Mi niño tiene dentadura mala. Nutradail lo ayuda. O sea, a ver, yo no sé qué significa para ti dentadura mala. En primer lugar, me imagino que se le pican mucho los dientes y eso va de la mano, en primer lugar, con el calcio que el niño ingiere, porque el calcio también afecta positivamente la salud dental del niño, porque el calcio fortalece los huesos. Entonces, claro, el producto aporta calcio, por lo tanto lo va a ayudar. Pero hay otro factor importante, que es la ingesta de dulces, porque los azúcares debilitan los dientes. Entonces, ahí en tu niño de 6 años hay que ver la parte también de alimenticia, si está consumiendo muchos dulces. Otro factor que también afecta es los hábitos, digamos, higiénicos, ¿no? Tu niño cuántas veces al día se lava los dientes y lo hace después de cada comida de manera regular, etcétera, todo eso afecta, ¿no? Ahora, ¿el producto tiene calcio y el calcio favorece la salud de los dientes? Sí, efectivamente es así. Otra pregunta, soy de Chile y me gustaría adquirir el producto. Margarita Muñoz, bueno, buena pregunta, porque la verdad es que no está en Chile y yo no sé si, creo que no sé, desde Perú no lo puedes comprar. En todo caso, Margarita, te adelanto que voy a estar en tu país el 27 de octubre, de repente te puedo llevar una maleta. No, mentira. Pero, sí, vas a tener que esperar un poquito. Yo calculo que este año Nutradio debe estar allá por el tipo de regulaciones que hay en tu país. Yo creo que va a ser muy rápido que Nutradio llegue a Chile. Así que un poquito de paciencia. ¿Sí? William, gracias. Después, mi sobrina que toma los productos clave. Ahora, si le doy Nutradio, ¿lo puedo reemplazar? ¿O qué me recomiendo? Claro, si está tomando los productos clave, puedes reemplazar el Vitachicha por el Nutradio. Esa es la jugada ganadora. Hija de 14 años que sufre de migraña, ¿puede empezar a darle productos? Sí, es micronutrición. Ahora, espero que la migraña esté recibiendo el tratamiento adecuado, por supuesto que sí. ¿Sí? Una cosa no quita la otra. ¿Sí? ¿Puedes combinar Bioprotec con Nutradei? Lo puedes combinar, no hay problema. ¿Puedo tomarlo con Floralip? Puedes tomarlo con Floralip. Nutradei se complemento con el Pack Kids para niños. El Pack Kids, ¿no? Sí. Buena noticia, justamente por eso es importante que Carlita esté aquí conmigo, Janet. Nutradei va a venir ya en el Pack Kids, ¿no? Vamos a reemplazar el Vitachicha y va a venir Nutradei. Mira, qué tal noticia, lo máximo, Janet. Gracias. Sí, a ver, dice, tiene bajo peso y talla para su edad, pero está bien en coordinación, talla así. Bueno. Eso también es un fenómeno determinado incluso genéticamente, la velocidad de crecimiento, ¿no? Hay mucha literatura al respecto. Lo importante, Janet, es no preocuparte.
Una evaluación médica, por supuesto que sí. Pero no te preocupes, los chicos, digamos, a veces tienen diferentes velocidades de crecimiento. De hecho, es una característica en mi familia, mira, yo te cuento. Yo también en un momento estaba entre los bajitos de mi salón y terminé entre los más altos. Porque así es, y en el caso de mis hijos también se está repitiendo el fenómeno, ¿no? A veces se preocupan, pero después les viene el estirón. Así que tranquilidad y, bueno, buena nutrición y supervisión médica. ¿Lo pueden consumir mujeres embarazadas, Joel? Sí, lo pueden consumir, lo dijimos en algún momento. Ahora, si una persona, Patricia, si tiene la hemoglobina muy alta, yo no le daría más hierro, ¿no? Es decir, Hipócrates, conocimiento básico y sentido común, ¿sí? ¿Recomendar a adultos con anemia? Por supuesto que sí, Jenny. Si tengo a abuelito, abuelita, mamá, papá con anemia, sí, le viene muy bien, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Aquí alguien me ha puesto algo que no me ha gustado y me dice si con un vaso de Nutraday reemplaza el desayuno. No. Alguien no ha entendido la filosofía de nuestra empresa, además. ¿Sí? Te recomiendo, no me ha puesto su nombre, creo. No me ha puesto su nombre, pero a ver, nosotros como propuesta nutricional en Fusion no reemplazamos ninguna comida. Lo que hacemos es fortificar lo que comes diariamente, ¿sí? Pero un niño tiene que desayunar, tiene que tener ahí su provisión de proteínas, carbohidratos, etcétera. De eso nos puedes buscar la información que nuestra querida Yulisa Peso genera, ¿no? No se trata. O compra tu pack kits, pero no se trata de que el niño va a tomar un Nutraday y se vaya al colegio solamente con Nutraday. Esa no es la propuesta nutricional de Fusion, ¿sí? Bien, a ver, dice aquí Daisy Gamarra, que es una activa emprendedora y consultadora, Daisy, porque siempre te respondo a través del sistema Ofix, dice que su hijo es alérgico al hierro. Mira, es algo un poco común, porque el hierro es determinante, como has visto, para diferentes funciones de nuestro organismo. Lo que hay que ver es cuál es la presentación a la presentación del hierro, porque el hierro generalmente como mineral viene en combinación con, puede ser el sulfato ferroso, hay pirofosfato férrico, hay diversas fuentes de hierro, ¿sí? Entonces, habría que ver a cuál es alérgico tu hijo, ¿sí? Nosotros tenemos en Nutraday, y no lo expliqué por el tiempo que corría, pero tu pregunta es, digamos, propicia para hacer incidencia en este punto, de que los minerales, como el hierro dentro de Nutraday, son minerales aminoquelados. ¿Qué quiere decir? Dijimos en algún momento de la charla que los minerales no se absorben tan eficientemente en el organismo como las moléculas orgánicas, es decir, las que tienen carbono. Lo que ha hecho la biotecnología a través de un proceso llamado aminoquelación, ¿sí? No es necesario que te lo aprendas, pero sí que lo escuches. La aminoquelación lo que hace es tomar la molécula del hierro y cubrirla, revestirla con una molécula que sí tenga carbono, que es el aminoácido glicina, ¿sí? Tengo el hierro por acá, que no es tan bien reconocido por mi organismo, pero le pongo encima, ¿sí? Lo hago como un sándwich, un emparedado, ¿sí? Con una molécula que se llama glicina. Es un aminoácido perfectamente natural, fuente de carbono. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta nueva molécula entra en tu intestino, pues obviamente no va a ser reconocido como hierro exactamente, sino más bien como glicina, y como es una molécula orgánica, se absorbe hasta un 80% más efectivamente, ¿sí? Esa molécula nueva se llama bisglicinato de hierro. Me llama mucho la atención que tu hijo sea alérgico al hierro. Tal vez alguna presentación, ¿no? Al sulfato ferroso, por ejemplo, dice, ¿no? En todo caso, sería cuestión de identificar cuál es la forma a la forma del hierro a la cual tu hijo es alérgico. O de repente es alérgico no me mencionas si le has dado algún suplemento o complemento. Porque tal vez algún elemento alrededor del hierro es lo que le causa la alergia, ¿no? Yo veo, es muy poco probable que alguien sea alérgico al hierro. Es porque es un nutriente esencial, ¿no? Entonces, identificar a qué tipo de hierro y quién sabe probar con Nutraday, ¿no? Ese es mi sano consejo, estimada Daisy. El tema da para más, pero por cuestiones de tiempo debo continuar. Ivonne Sánchez dice, ¿lo ideal es que lo tomen por las mañanas? Sí, sí.
desde Barcelona. Ah, muy bien. Niño de 12 años, 76 kilos y obesidad. Sí. Mira, ya lo dijimos, Marisela Chavarri, la responsable de la obesidad de ese niño son los papás. Entonces, a controlar mucho la alimentación de ese niño, ¿sí? El pack de niños cambiará, sí. Ya lo dijimos, va a ir Nutraday. Va a reemplazar la Vitachicha, ¿sí? Ya dijimos los momentos. Ya dijimos también, estimada Suhail Ñamok, que es, este producto es a partir de los 3 años, ¿sí? ¿Hasta cuánto tiempo tengo para consumirlo una vez que lo preparé? Estimado Luis, mientras menos tiempo pase, mejor. Mientras menos tiempo pase. O sea, la idea, Luis, es prepararlo y consumirlo inmediatamente. ¿Existe alguna contraindicación que consume en exceso? Mira, estimado Josué, nada en exceso es bueno. Yo no te recomiendo que consumas en exceso, nada. Y menos los productos Fusion, ¿sí? Si yo te digo uno al día es suficiente, uno al día que se consuma. Si un niño tiene manchitas en la cara, ¿es una alerta de falta de hierro? Mira, pueden ser muchas cosas, estimada Susana. Las manchitas en la cara pueden ser síntomas de muchas cosas. Lo mejor que tu hijo lo vea un médico o un dermatólogo, ¿sí? ¿Una persona con Parkinson en Nutraday puede ayudar en algo? Mira, Carol, hay mucha nutrición para el cerebro. Yo estimo que sí, pero el que tiene que evaluar eso realmente es el neurólogo a cargo de esa persona, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Nutraday y OM? Muchísimas diferencias, estimada Karen, que saltan a la vista, ¿no? En primer lugar, el OM tiene energizantes, ¿sí? Que Nutraday no tiene, porque el OM es un producto pensado para ser consumido por una persona a partir de los 15 años, recién. Entonces, Karen, yo te invito a, de la manera más atenta a hacer el siguiente ejercicio. Compra en tu próximo pedido un OM, compra un Nutraday y revísate las etiquetas nutricionales. Ya te dije la diferencia básica, ¿no? Que el OM es solamente para ser consumido a partir de los 15 años porque tiene energizantes para el cerebro, ¿no? Pero vas a ver también que hay algunas semejanzas, como por ejemplo la presencia de las vitaminas del complejo B, que están presentes en ambos productos, entre otras, ¿no? Es una cuestión de una comparación muy simple la que vas a hacer. Zulema, nuevamente, ¿cómo puedo comunicarme con usted? Lo puedes hacer a través del sistema Office. Hay todo un sistema de consulta, Zulema, ¿sí? Si eres emprendedora, ya debes estar bien enterada que hay todo un sistema a tu disposición a través del Office, ¿sí? Entra a tu oficina virtual, por ahí puedes depositar tu consulta. ¿Qué más tenemos? Nutraday, ayuda en el adulto a aumentar el colágeno. ¡Ah, se me fueron hasta el colágeno! Bueno, la vitamina C es un cofactor para la producción del colágeno, efectivamente, ¿sí? Pero hay otro producto que es mejor fuente de colágeno o ayuda mejor con el metabolismo del colágeno. Ya todos ustedes saben cuál es, no lo voy a mencionar, ¿cierto? El Nutraday se llama Beauty. No, ¿cómo no lo voy a mencionar, queridísimo Beauty? ¿Sí? ¿Ayuda para el crecimiento? Ayuda para el crecimiento, efectivamente, el Nutraday, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el zinc y el hierro, que son, vamos así, van a ser así, cofactores importantes para el normal crecimiento de un niño. A ver, mi estimado Jorge, dice que tienes un niño con cálculos en los riñones y los médicos le han reducido el consumo de minerales. Si el producto aporta minerales, ¿qué te dice tu sentido común? Te dice que lo mejor es no recomendarlo, ¿no? Por lo menos mientras padezca de los cálculos renales, o si quieres una segunda opinión, puedes preguntarle al propio médico que está llevando el caso. Pero yo no lo recomendaría, ¿sí? Y creo que con esta vamos a cerrar, dice Emily Ortiz. Le doy desayuno a mi hijo Bioprotec y ya no me recibe nada más. Pocas veces un sándwich, en ese caso Bioprotec, si es como reemplazo del desayuno. Mira, buena pregunta, Emily. Tengo varias opciones, ¿no? Que mi hijo no quiera desayunar y se vaya al colegio con el estómago vacío. Mal, muy mal, no. Tu hijo tiene que desayunar. ¿Qué pasa? Le vas a dar Bioprotec, es mucho mejor. Tiene proteínas, tiene vitaminas, en fin. Si le das un Nutraday, excelente. Sin embargo, hay una parte ahí importante de micronutrientes que le van a faltar a tu hijo. ¿Cuáles son? Los carbohidratos. Porque los carbohidratos son la primera fuente de energía para tu hijo. Porque cuando pensamos, ¿sí? Acuérdate, cuando pensamos,
estamos consumiendo energía. De hecho, la actividad cerebral consume el 30% de la energía del cuerpo. Lo que te quiero decir con eso es que tu hijo tenga una fuente de energía en su desayuno, ¿sí? Llámese pan, llámese, no sé, tú dime, si se come un sándwich, por ejemplo, una buena fuente de proteína, por ejemplo, la palta, que es tan saludable, que es grasa saludable, el pan, todo eso le van a ayudar como fuente de energía para que tu hijo, pues, en el colegio tenga la concentración, la memoria, pero también para que juegue, salte y corra, porque es parte normal de las actividades de un niño en el colegio. Lo que te quiero decir con esto, estimada Daise, es que tu hijo tiene que desayunar, sí o sí. O era Emily, creo que era Emily la que preguntaba. Bueno, lo importante es que tu hijo coma su pan, necesitan sus fuentes de carbohidratos, o sea, fuentes de energía. Un pan con palta, un pan con atún, dime tú. Pero tenemos que hacer que nuestro hijo coma. Y lo que le garantiza Bioprotec es la fuente de proteínas que necesita para un normal crecimiento. Son 11:30, yo creo que ya, desde Santiago de Chuco, muchas gracias, ¿sí? Y bueno, con eso nos vamos a despedir. No sé si hay algo más que mencionar. Yuri, bueno, han sido muy amables por haberse unido a la transmisión. Muchísimas gracias a mi equipo aquí, a nuestra querida Carlita y a nuestro gran Yuri. Por su colaboración ha sido determinante para el éxito de esta transmisión. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta pronto.